¿qué tal? Soy Anto y en este video les voy a comentar, sin spoilers, qué me pareció Thor Ragnarok. Es la primera vez que llego tarde al cine. Ni bien entré a la sala, la peli ya había empezado 2 minutos igual. No me perdí de nada importante, pero me quería matar. Era como que ¡no! Porque la entrada, cuando la fui a escanear para que se imprima en la maquinita, no salió y tuve que ir al mostrador, decirle, che, no me salió el... Ay, tú... No, terrible, no sabes los nervios, pero bueno... No pasó nada. Más allá de eso, la película me gustó muchísimo porque fui sin ningún tipo de expectativa. Cosa que me parece bien, ir sin ningún tipo de expectativa. Así no escuchás las críticas de la gente, ni de las revistas, ni nada. Vos vas y la juzgás con tu propio juicio. Resulta que Hela, la diosa de la muerte, se escapa de la prisión en la cual estaba. No les voy a decir porque esa es la gracia. Hay un plot twist ahí que yo ya sabía, me lo imaginaba, pero algunas personas no lo saben, así que no lo diré. Y quiere conquistar Asgard. Entonces destierra a Loki y Thor a un planeta llamado Sakaar, el cual está gobernado por The Grey Master. Organiza peleas, estas son el centro de atracción del planeta porque todo el mundo hace apuestas y ese tipo de cosas. ¿Y quién es el gladiador de The Grey Master? Exacto, Hulk, quien llegó ahí hace 2 años atrás después de los sucesos de la era de Ultron. Y no fue Bruce Banner durante todo ese tiempo. O sea, tenemos un Hulk recontra salvaje que se olvidó de lo que es ser humano. Y ahí sucede lo que vemos en el tráiler, la pelea entre ellos, un amigo del trabajo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí comienza la aventura en la cual Loki, Thor, Hulk y una Valkyria van a intentar regresar y recuperar Asgard. La idea es bastante simple, pero lo que hace especial esta película... Primero, ya saben que visualmente no las puedo juzgar más porque son un quilombo visual. Pero lo que tengo que destacar en esta ocasión es que los colores son espectaculares. Es la segunda película más colorida del universo cinematográfico de Marvel después de Doctor Strange. No hay oscuridad en ningún momento, es todo brillos, brillos, brillos. Segundo, parece que el rock y los superhéroes van de la mano porque la banda sonora rockera me gustó muchísimo y Immigrant Song de Led Zeppelin es temazo y... ¡Ay no, Dios! En la pelea y... Nada. Nada, esa canción me transmite muchos sentimientos porque es con la cual quería destruir la escuela, pero al final no sé por qué no lo hice. El casting me gustó muchísimo, hay una química espectacular porque los chistes que en esta ocasión manejaron muy bien, porque tengo entendido que Taika Waititi, el director, es experto en la comedia y eso se nota muchísimo. Punto para Marvel, que dejaron a alguien que sabe hacer lo suyo, porque ya se venían mandando bastante cagada de poner chistes donde no tendría que haber, pero en esta ocasión me cagué de risa. Y esto hizo que veamos una nueva faceta de Thor y de Hulk, que es la chistosa, que me gustó mucho, porque Chris y Mark... Chris, Mark, Mark, Chris. Kate Blanchett como Hela. Dios mío, qué espectacular esa señora. Hace todo bien, todo bien. El diseño del personaje, el traje, cuando hacía así, no es un spoiler, está en el tráiler, y le salían los cuernos, no, no, igual al cómic, igual, 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 me fascinó. Tessa Thompson, a pesar de que la Valkyria en los cómics es distinto, para mí lo que importa es cómo la actriz lleva el personaje a cabo. Rompe con el típico estereotipo de ayudante del superhéroe, tengo que ser sensual y una nena, no, no, se lo pasaron por el culo eso y me parece perfecto porque... ¡Basta, basta de poner el estereotipo de la chaboncita! ¡No! Esta tiene problema con el alcohol, tiene las tetas infladas. ¿Y qué le podemos decir a Tom Hiddleston manejando a Loki? Es uno de mis personajes favoritos de todo el universo Marvel por obvias razones. El chabón no aprende más, no aprende más, es un hijo de puta. Vos decís, Loki, bueno, tal vez un poco de bondad. No, no, bondad a las pelotas. Y eso está maravilloso porque siempre va a seguir la misma línea y sus convicciones y sus cosas. Y está bien, así tiene que ser, porque es Loki. De Thor como personaje en sí no tengo mucho para decir ni criticar, porque estuvo buenísima la nueva faceta que nos presentaron de él. Pero, de Hulk, Bruce Banner, Mark Ruffalo. No, yo lo amo, ¿entendés? Es mi favorito, siempre fue mi favorito por una cuestión de que
Mark Ruffalo es el que mejor me cae de todos los actores, igual que Jeremy Renner. Y ay, en esta ocasión, haber visto más Hulk que Bruce Banner me encantó. Salvaje, mucho más expresivo, guerrero, Planet Hulk, sacar. ¡Woo! Ahora sí, voy a decir un par de cosas con spoilers. Para terminar de ver el video, salten al minuto que va a estar apareciendo en pantalla. Benedict Cumberbatch y Tom Hiddleston luqueados en sus respectivos personajes en una misma película. Si ya eso fue infartante, en Infinity War me tiro al piso, ruedo y bueno, me voy a tener que sacar de la sala con alguna especie de camilla porque me voy a morir. Pero ¿me podés explicar qué hacía Matt Damon vestido de Loki? No, yo creí que me moría. Fue, nah, este es un hijo de puta, como, hola, me metí en la película como Cusco en la locura de Kron. ¿O no que Loki al final agarró la gema, se fue a la nave con los demás asgardianos y tipo, hola Thor, sí, ahora te voy a ayudar? Nada, no, las pelotas, agarró la gema y después en la escena post-crédito que aparece la nave de Thanos, o sea, dale, dale, ya sabemos qué va a suceder, se va a armar la podrida. Si hay algo que no me esperaba, porque en el tráiler está distinto, es el ojo de Thor. Oh my god, esa parte tiene los dos ojos. Y después en la película, cuando se quedó sin el ojo, fue como que, oh my god, la historia se repite. Se ve que para gobernar Asgard te tiene que faltar un ojo. En fin, la película me gustó muchísimo. Como ya les dije, no me esperaba nada al respecto. Es una comedia superheroica para pasar un buen rato. En los comentarios quiero que me cuenten qué les pareció la película, su personaje favorito, momento favorito, etcétera, etcétera. También saben que en la Baticajita y acá en la Batiseñal están mis redes sociales. Suscríbanse por favor al canal si todavía no lo hicieron, porque me ayudarían muchísimo. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Quiero llegar a los 4K porque el 3K no me gusta. No, nunca me gustó el 3, así que dale, apuren, por favor, háganme viral.